Hello everyone and welcome back to another video of Pescando con Roger. Give me 1 second. Amigos, ya vengo. Okay guys, please be welcome. This is a channel about fishing, mostly bank fishing. So if you like to bank fishing, these videos are about it. Thank you very much for being here. Please consider to subscribe. The channel is in Spanish, but if you have any questions, please feel free to leave it on the comment section. And I will do my best to reply to those, okay? Thank you so much for your support, guys. Amigos, ¿qué está pasando ahorita? Como les comenté en el en vivo que hicimos, vayan a checarlo si tienen preguntas. ¿Qué está pasando ahorita? Todavía los white bass, los crappies, están activos un poquito en el lago. Los puedes encontrar en los puntos, como te dije en el video que hice en vivo. Los puntos que están cerca de los creeks, ahí todavía están saliendo unos cuantos. Ve y búscalos, ok. No pierdas tiempo porque esto solo va a durar una temporada. Lo segundo es los jigs que estoy haciendo, los señuelos que estoy haciendo, todo se acabó, ya no hay. Estoy trabajando en unas órdenes, pero se me terminó el material. Estoy esperando material y lo vas a estar viendo, digamos. En este video lo vas a ver todavía cómo funcionan. Ya ahorita ya no tengo ni para usar yo. Pero la verdad es que cada señuelo, no es porque los haga yo, pero cada señuelo es único porque están hechos a mano. Entonces toma tiempo hacerlos y son muy baratos. La verdad los malbaraté. Yo pienso que ya no los voy a hacer porque cuesta mucho trabajo y pues realmente no se ve una ganancia, así que digas tú, qué bárbaro, ¿no? La verdad es que no, a pesar de que pusieron muchas órdenes, no es nada mayor, pero voy a seguir ahí ya después con calma, llenando, y ya después les vuelvo a avisar cuando tenga disponibles. Pero muchas gracias por su interés, muchas gracias por todo su apoyo. Vámonos al video, no los quiero aburrir con tanto bla bla bla. Vienen cosas nuevas, nuevos anuncios, estén pendientes y busquen los lugares donde les digo. Ahorita ya me mandaron varias fotos ahí en el grupo de Facebook. Vayan a unirse al grupo si no están en el grupo. Tengo grupo de Facebook, Instagram y estoy en, bueno, otras páginas, pero ando por todos lados. Ok, amigos, muchas gracias por todo. Les voy a dejar estas fotos de los últimos diseños que hice, en los que estuve trabajando, y para que vean por qué se están terminando. Bueno, se terminaron todos los jigs. Ok, amigos, ya, es todo. Bye-bye, disfruten el video y les voy a traer más videos y nos vemos. Mucha suerte, que capturen mucho. Bye-bye. Pegó algo. Ahora no veo dónde está. Ajá. Un blanquito. Está haciendo mucho aire. Ahí está, con el periquito. Se siguen aquí. Lo que me llama la atención es que hay muchas gaviotas ahí en medio. Y ahí pasa un creek que corre hasta allá, hasta arriba. Entonces, hay muchísimas gaviotas. Se me hace que andan ahí en medio. Y pues no le llego ahí. Bueno, vamos a seguir como sea. Ahí está. ¡Clavado! Ya se pegó otro aquí. Es otro blanquito. Buen tamaño. Parece casi amarillito también. Este es el color chicle. Mira. Está bonito este, así como doradito. Se ve mejor doradito, pero en aceite. Bueno, amigos, y ya, ahí se va. Vamos a regresar.
Se fue. Ok, amigos, vamos a tratar otra vez este colorcito. Al parecer les gusta. A ver quién quiere un chicle. Vamos a calarle aquí en este lado. Ahí que sale, a ver qué sale. Estos señuelos, te vuelvo a repetir, es importante el equipo que estás usando. Yo lo uso línea de 4, vara de 6. Mira, aquí dice 6 pies. Poder mediano y acción rápida. Para que te des más o menos una idea. Ay, creo que le pegó otro. Bueno. Y eso es para que tengas mejor sensibilidad y le dé la acción necesaria al geek. Ya se pegó otro con el chicle. Se pegó con el chicle. Ahí viene. Ah, está pesadito. Este es pelean bonito. Voy a apretar un poquito más el drag. Pero dijo, me voy a echar un chicle y quizás era el señuelo. Hasta ahorita todos los colores han trabajado. Todavía sigo haciendo pruebas. Y gracias a Dios todos han salido muy bien. Ahí está el color chiquito. Faigón. Bueno, amigos, vamos a probar este señuelo, ese color, a ver si también lo quieren. Vamos a jalar a este lado. Tiramos así, aquí nomás en corto. Usualmente donde hay rocas, las crappies, los white bass, el bass, casi todos se pegan ahí a las rocas, porque usualmente, como ahorita que está haciendo mucho aire, arrastran los insectos, las arañas, todo lo que cae de la orilla, y ahí los emboscan, ahí comen. Entonces vamos a ver qué sale aquí. Importante darle movimiento al señuelo, no es nomás de dejarlo caer. Hay veces que le pegan la mordida cuando va cayendo, pero es importante que le demos. Ahí está. ¡Ah! Estaba grande, lo rompió. No. Ya se pegó otro. ¡Ah! Es una crappy. Otra crappy. Buen tamaño las crappies, ¿eh? Este color también le gustó, mira. Ay, está calientita, ¿eh? Calientita la crappie. Bueno, amigos, y vamos a regresarla, amigos. Ahí está. Una más para la colección de los señuelos. Ahí se va. Se pegó uno aquí. Chiquitillo. Blanquito. Ahí está. Siguen saliendo con este colorcito. Ah, están calientitos. El agua todavía no se enfría. Ah,
Seguimos. Despacito, despacito, muy despacito. Ay, está mejorcito. Uy. No sé si es el mismo o está igual. Bye bye. Despacito. Déjenlo caer hasta el fondo y despacito, despacito. Vamos a ver este color. A ver qué tal. Algo me dice que les va a gustar, pero el fish tiene la última palabra. Acuérdense, déjenlo que se vaya hasta el fondo. Se atoran muchas veces, cuando se atore no le jalen duro. Déjenlo tantito y le sueltan línea. Y muchas de las veces sale. Pero si le jalas duro, se mete el anzuelo donde se haya atorado y ya, bailó. Ya no sale. Vamos a ver. Puras piedras ahí allá abajo. Algo se me pegó aquí, algo se me pegó aquí. Estaba aquí abajo de la piedra, pero no sé qué es. A lo mejor una carpa o catfish. O qué sé yo, pero... una búfalo, no se mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene. Sí, una carpera. De repente está grandota. Pensé que me había atorado en una piedra. No sé si mordió o la enganché, pero parece que la traigo enganchada. Mira nomás, estaba grande. Bueno, estaba grandota. ¿De dónde la agarré? Sácala. Vente, vente. ¡Ey! No la quiero jalar mucho porque va a tronar la línea. No quiero cansar. ¡Ah! Parece salmón. ¡Ay, ay, ay! ¡De gris! ¡De gris! Thank you.
Ah, se metió ahí otra vez. Mira. Una aleta está agarrada. Una aleta. A ver si sale. La voy a hablar con las pinzas. Y aguántame el corte. No vayas a aletear porque vamos a romper. Ah, no alcanzo aquí. Tengo que ir hasta abajo. Espérate. Ya la voy a sacar. Pero dame chance, hombre. No. Ahí está. Ya se fue. Muy buen anzuelo, ¿eh? Nomás se dobló poquito. Wow, por eso no me resbalo. Está bien resbaloso estas piedras. Uy. Oh, por cierto, ya fui a botar. Bueno, amigos, ahora vamos a probar este color, a ver si les gusta. Igual, no me voy a ir muy lejos aquí, nada más luego. Déjalo que se una. Y dale despacito y unos twitch. Pasa este. Vamos a soltar. Ah, está calientito. Bye. Acá. Les gustó el color. Bueno, amigos, vamos a probar este color. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que pega o que no pega? A ver. Vamos a tirarlo por aquí. No está muy hondo aquí. Por ahí sentí una mordidilla chiquitilla. A ver si regresa. Ajá. Ahí está una crappy. Mira, le gustó el color. Esa es una black crappy.
Bueno, vamos a soltarla. Ahí está, sí le gustó el color. I love it. Bye bye.